Hola a todos, el día de hoy vamos a ver una comparativa final entre las 5 soluciones que estuvimos revisando durante esta serie de videos, siendo Docker Desktop, Minikube, Kind, K3S y MicroKubernetes para la elaboración de entornos de desarrollo basados en Kubernetes. La comparativa la voy a hacer a partir de 4 criterios que me parecen los más útiles. Primero, qué tan difícil era instalarlo, para no ver toda la serie de videos. Segundo, cuánto tiempo lleva a arrancar una solución de estas, porque es importante saber cuánto debemos esperar por el arranque de estas soluciones. Número 3, el consumo de memoria. Y número 4, pues darles algunos comentarios finales de qué hace única cada solución y sobre todo pues decirles cuál solución utilizo yo. Entonces no se pierdan el video y comenzamos. Empezamos por el más difícil. Docker Desktop es o requiere una instalación de 3 pasos. Como primer paso, yo tengo que agregar el repositorio oficial de Docker sobre la distro que use, en este caso Ubuntu. Como segundo paso, instalar la firma GPG. Y como tercer paso, ahora sí, directamente desde el repositorio, intentar instalar Docker Desktop. Comparado a todos los demás, adicionalmente tengo que habilitar una unidad de systemd para, a nivel de usuario para poder utilizar Docker Desktop correctamente. Y solo después habilito Kubernetes. Kubernetes es simple, solo tengo que seleccionar un checkbox, pero la instalación previa de Docker Desktop sinceramente es algo que lleva bastante tiempo. No es una comparación justa frente a otros sistemas operativos porque yo sé de primera mano que en Windows y en macOS solo se trata de hacer doble clic y activar el check. Ahí es lo más fácil, pero en el caso de Linux para mí es la más difícil. Por otro lado, Minikube. Número 1, requiere que tengamos lista nuestra plataforma de ejecución. Funciona en máquinas virtuales y funciona en Docker. Una vez tengo la plataforma, solo se trata que descargue el paquete para la distro, que en este caso tiene extensión dev. Procedo a instalar el paquete y esto me va a proporcionar una línea de comandos con la cual yo puedo entonces inicializar clusters sobre las plataformas soportadas. Si voy entonces ahora a Kind, el proceso en Kind es parecido, solo que en lugar de instalar un paquete, yo descargo un ejecutable autocontenido en Go y este ejecutable se pega directamente en el sistema operativo, ya tiene todas sus dependencias y eventualmente provisiona clusters sobre y únicamente Docker. Entonces mi instalación de Docker debe de estar lista al momento que la utilizo. Con K3S, que viene en unos segundos, es más o menos lo mismo. Solo que en lugar de descargar un ejecutable autocontenido, yo descargo un script en bash, pero es un script que descarga todo lo que tenga que descargar. Tengo un ejecutable con el que indico el lanzamiento de un clúster única y exclusivamente sobre Docker. Entonces, tanto Minikube como Kind como K3S requieren una instalación de Docker, mientras que Docker Desktop es parte del proceso provisionar Docker. Y en esta línea, el que va a ser más diferente es MicroKubernetes, porque MicroKubernetes no necesita Docker. Necesita, eso sí, tener Snap en el sistema operativo que utilicemos, que en este caso es Ubuntu. Entonces, si no les gusta mucho Snap, pues es la principal desventaja. Pero esta alternativa en particular no usa Docker. Lanza directamente los contenedores y esto tiene un impacto más adelante. En resumen, el más difícil es Docker Desktop y los otros son más o menos parecidos, pero requieren el entorno de ejecución, a excepción de MicroKubernetes. Para realizar esta prueba y descartar la influencia externa, realicé el mismo procedimiento para los 5 clusters. ¿Cómo es que funciona? Generé un cluster vanilla desde cero para hacer caché de todas las imágenes y en caso lo soporte la herramienta, pues quedará ya listo dentro de la computadora. Destruyó los clusters y lo que ustedes están viendo es la grabación al doble de la velocidad en la creación de un cluster desde cero. Acá van a ver que el primero en desaparecer de la pantalla es MicroKubernetes y sinceramente es el que menos tiempo tarda. Imagino que esto es porque no necesita crear un entorno dentro de Docker, sino que lanza los contenedores directamente sobre el sistema operativo. Pero si lo que buscan es velocidad, por ejemplo, para automatización de pruebas, yo creería que MicroKubernetes es la mejor opción. Por otro lado, Kind, K3S y Docker Desktop
tardaron más o menos el mismo tiempo para crear el clúster de Kubernetes. El mecanismo casualmente es el mismo. Tengo un contenedor en Docker, ahí se provisionan todos los contenedores que constituyen el clúster. Y de nuevo, si yo corriera esta prueba más de una vez, seguramente vería la variación, pero es una variación mínima de algunos segundos. Por último, al que peor le fue a Minikube, como observan en la pantalla. A pesar de que está a 2x, pues fue el último en desaparecer. Y sinceramente, no creería que es una buena opción para realizar, por ejemplo, pruebas unitarias o de integración sobre Kubernetes. Es un buen entorno. De nuevo, hago énfasis en que su mejor prestación es que se puede ejecutar sobre máquinas virtuales, sobre Xen, sobre KVM, sobre VirtualBox, diferente de todas las demás alternativas, pero sí es el que tarda más en arrancar. Entonces, claro ganador, Microcates, y claro perdedor, Minikube, en lo que respecta a velocidad de arranque. Ahora bien, recordemos que la instalación del clúster es solamente una parte de la historia, porque un clúster no es nada sin sus extensiones. Entiéndanse Ingress, DNS, balanceadores de carga. Y acá en la pantalla, aunque de forma estática, podemos observar cuáles son las extensiones disponibles para cada una de las herramientas. Minikube, por mucho, tiene muchísimas más herramientas o add-ons para el clúster si lo comparamos con las demás opciones. Por su lado, Kind y K3S ni siquiera tienen soporte add-ons, entonces las instalaciones las debo yo realizar manualmente. En el caso de Microcates, yo diría que tiene las justas, porque sí tiene las más importantes, sobre todo almacenamiento, balanceamiento de carga e ingres. Y en el caso de Docker Desktop y Kubernetes, vamos a llamarle una excepción, entre comillas, porque los add-ons que se encuentran dentro de la interfaz gráfica son add-ons para Docker y para Kubernetes. Entonces, comparación final. Minikube es el que tiene más extensiones disponibles, seguido por Microcates. En tercera opción tenemos entonces a Docker Desktop más Kubernetes. Y por último, Kind y K3S, que básicamente no tienen extensiones. Lo cual, ahora sí, puede significar tiempo en el momento que estemos realizando la instalación de nuestro clúster de desarrollo. Ahora bien, en el caso del consumo de memoria RAM, los resultados pueden ser un poco sorprendentes. En el que en principio se observa que consume menos memoria es Docker Desktop y Kubernetes, pero debemos recordar que este ya parte con Docker inicializado y sobre este Docker es que se ejecuta Kubernetes. Si ya sumáramos Docker más Kubernetes, probablemente es la solución que utiliza más RAM, porque encima también hay que sumar el consumo de memoria del dashboard y la interfaz gráfica. Segundo lugar, en mayor consumo es Minikube. Minikube tiene la particularidad que tengo este hard limit, en el cual yo puedo decir solo consumí 2, 4, 8, 16 GB de RAM y pre-reserva esta RAM. Entonces este tenía un límite de 2 GB. Pero consume ya con todos los contenedores aproximadamente 3 GB, fue el que más consumió, entonces su desempeño no es tan bueno. Y por último, pues podemos observar también a Kind, K3S y sobre todo a Microcates. Entre estos tres, el consumo de memoria cae un montón, el que salió peor parado en este caso fue Kind, pero entre K3S y Microcates, perdón, la diferencia es mínima. Entonces, acá podemos observar que al menos en los números que se hicieron durante las pruebas, el que menos RAM consume es K3S, que está cerca de los 400 MB, y en segundo lugar está Microcates. En resumen, el que menos memoria consume es K3S, bastante cercano, y diría que consideramos una variabilidad, es más o menos lo mismo, está Microcates. En tercer lugar entonces estaría Kind con un poco más de 1 GB. En cuarto lugar estaría Docker Desktop y en quinto lugar Minikube. Ahora, entre Docker Desktop y Minikube, yo sí considero que Minikube es el que consume menos memoria, porque a Docker Desktop hay que sumarle lo que ya consume Docker, lo que consume la máquina virtual y encima lo que consume la interfaz gráfica, cosa que no pasa en Minikube. Para finalizar, analicemos brevemente las diferencias.
Minikube tiene como principal fortaleza la gran disponibilidad de extensiones, pero su principal debilidad es el consumo de recursos. Docker Desktop diría yo que su principal fortaleza es que ofrece una interfaz gráfica y una forma fácil, sobre todo para las personas que están iniciando, pero sus desventajas, además del consumo de recursos, que es bastante parecido a Minikube, es que yo tengo que pagar un contrato de soporte. Puede ser ventaja o desventaja. Yo en este punto, con el tamaño de empresa en la cual yo trabajo, se ve como ventaja porque eventualmente puedo acceder a soporte, pero imagino que una empresa grande ya debe de considerar como desventaja hacer una inversión fuerte. Yo personalmente considero que se debe invertir en herramientas, sean open source o no. En el caso de KIndica 3S, su principal desventaja, como vieron, es el bajo consumo de recursos. K3S es más eficiente que Kind. Pero su principal desventaja es que yo tengo que armar el clúster manualmente, sobre todo instalarle operadores. Por último, tengo MicroKates, que me sorprendió bastante. Fue el que menos recursos utilizó, porque no depende estrictamente hablando de Docker, solo de una implementación de contenedores, puede ser Containerd. Y su principal desventaja, al menos desde mi punto de vista, es que requiere que el sistema tenga Snap. Entonces, no a todos los usuarios de Linux les gusta Snap, yo incluido. Para finalizar, ¿cuál uso yo? Yo uso K3S. Cuando estoy trabajando en Linux, programo y pruebo todo sobre K3S. Me parece la que tiene el mejor balance entre consumo de recursos, prestaciones y sobre todo yo tengo un registro de contenedores en mi infraestructura. Entonces no me cuesta mandar los contenedores hacia allá. De hecho, tengo integración continua. Me funciona bien. En el pasado he utilizado bastante Minikube, sobre todo cuando yo no tenía experiencia en Kubernetes. Mi recomendación es que si no tienen experiencia y tienen los suficientes recursos en memoria RAM, exploren primero Minikube, es más fácil. Pero si están en Windows o si están en Mac, como en mi caso que a veces trabajo en Mac, ahí probablemente tenga más sentido usar Docker Desktop. ¿Por qué? Todas las soluciones que vimos cuando se ejecutan en Linux o en Mac dependen de virtualización, porque son tecnologías en Linux. Entonces, la diferencia en el consumo de recursos ya no va a ser tanto. Yo en Mac para Docker utilizo Docker Desktop. Entonces, habilitar Kubernetes dentro del Docker Desktop que ya tengo es fácil, solo es activar un checkbox. Y sinceramente, pues funciona bien. Yo las he comparado también en Mac, pero en Mac sí no impacta tanto el consumo de recursos. Entonces, recomendación final, yo utilizo K3S porque no me gusta tanto Snap, entonces yo no uso Ubuntu. Si usara Ubuntu seguramente utilizaría MicroKates. En el pasado he utilizado Minikube, se me hace más fácil, pero si ya tienen experiencia probablemente les vaya mejor con K3S. Y del lado Windows, para mí la elección obvia, si se los permite el bolsillo, es utilizar Docker Desktop, lo mismo para macOS, porque ya echan en cuenta la máquina virtual que de cualquier forma tienen que usar. Pero si tuviera que elegir una segunda opción, seguramente utilizaría también K3S. Ahora, eso es mi elección, por eso es que les muestro todas las alternativas. Si les gustó, no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo pod.